Hola mis queridos espectadores, perdón por no haber subido video en todo este tiempo, pero ya vuelvo más activo y bueno, pues comencemos. He aquí el chiste de esta ocasión. Oiga, mi gato ha matado a su perro. Pero como cree, mi perro es un Doberman. Sí, pero mi gato es hidráulico. Ashisakusama, 8 pies de alto, es una entidad fantasmal y demoníaca que proviene de las leyendas urbanas japonesas recientes, pues sus primeros relatos vienen del año 2008. La traducción exacta de su nombre es la respetable dama de 8 pies de altura, ya que Ashi hace referencia al número 8, Shaku se refiere a una unidad de longitud, y Sama es un título de respeto equivalente a dama o señora. Ella lleva un largo vestido blanco, mientras emite el sonido de risa semejante a po. 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 Buscando un pequeño niño para raptarlo. Cuando la dama ve a un niño de su agrado, va tras él y lo secuestra, y si acaso el pequeño lograse escapar, nunca puede volver a su tierra natal, pues el fantasma volverá por él hasta que logre llevárselo. La leyenda de Ashisakusama cuenta que el espectro fue encerrado en 4 pequeñas estatuas Jizo. Estas son representaciones del Bodhisattva Jizo Bosatsu, guardián de los viajeros, de los niños y la maternidad. Se cree que cuida las almas de los niños que no pudieron nacer o murieron muy pequeños, y de cierta forma también los protegía de la dama de 8 pies de altura al mantenerla encerrada dentro de las estatuillas hasta que una de ellas se rompió y el demonio pudo escapar. La primera persona en narrar su encuentro con Ashisakusama fue una mujer que tenía 18 años al momento de compartir la historia. Ocurrió 10 años atrás mientras visitaba a sus abuelos en un pueblo rural de Japón durante las vacaciones de verano. Ella escuchó una masculina y profunda voz que repetía una y otra vez po 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 po, como teniendo una profunda plática consigo mismo, y cada sonido tuviese un significado distinto. Al buscar la procedencia de tal ruido, vio por encima de los arbustos de la parte trasera de la casa un sombrero de mujer, y se mostró extrañada de que una mujer pudiese ser tan alta. Inmediatamente hizo un hueco por las ramas y pudo observarla solo unos instantes, porque la señora se esfumó de inmediato, llevándose con ella sus extraños sonidos. La niña compartió la experiencia con sus abuelos, quienes escuchaban atentamente, hasta escuchar sobre la altura y las expresiones de la dama en cuestión. Ambos palidecieron. Con total preocupación pidieron a la niña todos los detalles sobre aquel encuentro, y después de haber obtenido respuestas, el salióman Ruminov de cocina e hizo una llamada telefónica. Después volvió para avisarles que tenía que salir, y dejó a la niña a cargo de su abuela con instrucciones precisas de que no se movieran de ahí y no se separara de la pequeña. La niña estaba muy confundida, no sabía qué ocurría, y al preguntarle a su abuela, esta solo pudo decir con total terror en su rostro e incapaz de disimular sus gritos: le has gustado a Ashisakusama, lo que solo los adultos sabían que significaba que su nieta estaba condenada a morir, pues la mujer fantasmal la raptaría y nunca más la volverían a ver. El abuelo, acompañado de una bruja que pretendía hacer frente a la respetable dama de 8 pies de altura, ella puso un tazón con sal en cada una de las esquinas de la habitación, una cubeta para que la niña hiciera sus necesidades, una estatua de Buda para rezarle en caso de tener miedo, y un pergamino especificando que bajo ninguna circunstancia debe abrir esa puerta hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Después de la dejaron sola encerrada bajo llave. No tardó mucho para que empezara a escucharse po 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 po, anunciando que la Ashisakusama estaba cerca. La pobre niña moría de miedo, hasta que escuchó la voz de su abuelo preguntando cómo se sintió y alentándola a abrir la puerta para que él pudiese confortarla. Sin embargo, la niña recordó muy bien las instrucciones antes de salir, y prefirió arrodillarse frente al Buda y rezar mientras su miedo crecía junto con los sonidos de la mujer, y al ver que la sal de los cuencos se tornaba oscura. La noche fue eterna para todos, pero el día finalmente llegó, y al salir toda su familia estaba ahí para recibirla y llevarla lejos de ahí, a un lugar donde la mujer de 8 pies no pudiese encontrarla. Y bueno mis queridos espectadores, aquí termina esta leyenda y pronto nuevo video, y muchas gracias por su apoyo.